Bienvenido de Panamá. Welcome to Panama. This is an introduction to Cabo Drilling. Cabo Drilling was incorporated in 2007, and we started production drilling in Panama in 2008. Basically, we've been working on three projects in Panama. The Sierra Chorcha project, the Sierra Quema project, and the Minera Panama project. To date, we have 150 employees. Most of them are Panamanian. And we have a few supervisors from Canada, United States, Chile, Australia, down here working with the Panamanians, and we're teaching the Panamanians about mining and the proper and safe ways to mine in Panama. Para Cabo Drilling Corporation Panamá, lo principal y lo primordial es la seguridad en todo momento. El valor agregado que le damos a nuestros estándares de seguridad, protección y calidad en nuestro trabajo es muy importante para la entrega final en el trabajo al cliente, sobre todo el recurso humano. Mantenemos siempre respeto a las personas y al medio ambiente. Trabajamos con estándares muy elevados, normas internacionales y muy conocidas por el cliente. Por ello, la seguridad siempre es primero en Cabo Drilling Corporation Panamá. La prevención y el cuidado con todas las instalaciones y servicios es principal en nuestro trabajo y es un valor agregado. Con vasta experiencia a nivel mundial en la industria de perforación minera, Cabo Drilling Corporation inicia sus operaciones en Panamá en el año 2008. Es muy importante que todas las el grupo de trabajadores trabaja junto, comunicar bien para aprender y saber dónde se dirigir en su lugar de trabajo y también todo el tiempo. Es muy importante que de seguir los procedimientos escritos, específicos, acuerdo de este trabajo para asegurar, como yo digo, su seguridad, y también eso va a se reflejar sobre su familia. Si no hay accidente, todo va bien, la familia también. Tengo 16 años de experiencia escalando árboles de función de podar o talar, cuando son peligrosos, ramas por encima de estructuras.
aquí he talado como 27 árboles que estaban sobre los tanques de gas, estructuras y cables eléctricos. Los traslados de las maquinarias se realizan con helicóptero porque no tenemos camino de acceso hacia las plataformas que ya están fabricadas. Normalmente se hace el traslado de helicóptero por ese tipo de situación. Bueno, del proceso aproximadamente son, de que fabrican una plataforma, son como 15 días por plataforma. Ya, nosotros nos instalamos y dependiendo de los metros que nos exija el cliente, el tiempo que tardamos en estar en una plataforma. Pueden ser 200, 300 metros y depende de las condiciones de la roca el tiempo que nos tardamos en perforar. Trabajo aquí de capataz de plataforma, llevando las secuencias del trabajo con los supervisores, con los líderes de los grupos, oficina y también con geología. Siempre nos dicen que primero la seguridad, calidad del trabajo y la producción. Yo vengo del área de Coclecito. Doy gracias a Cabo que consiguió una buena oportunidad entrando a lo que es la compañía minera y Cabo como contratista. Doy gracias porque surgí a cierto nivel, me siento muy agradecido por eso. Mañana vamos a iniciar la perforación, hoy dejamos conectar la máquina y las medidas de seguridad son tener todos los equipos instalados correspondientes, usar todo el equipo de seguridad, lente, casco, todo lo que tenga que ver con la seguridad, protector auditivo, fijarnos antes de empezar con la máquina, que todo esté bien correctamente instalado, que no haya alguna manguera suelta, algún perno que se haya soltado, todo para iniciar una perforación con seguridad. Una vez terminada la perforación, volvemos a desarmar y a trasladar la máquina a un nuevo punto de perforación y hacemos la desinfectación o el área de limpieza para que el cliente pueda recibir la perforación, el área de perforación ya culminada, totalmente limpia, sana, sin ningún tipo de agente contaminante. Es importante recordar que siempre Cabo Drilling Corp, bajo sus parámetros internacionales, siempre utiliza material biodegradable, no contaminamos el ambiente. Nuestra afectación al ambiente, a la flora y a la fauna es mínima, tratando de siempre mantener la capacidad de erosión de los suelos y evitar el contacto con la flora vegetal en cada sitio de trabajo. Eso es parte del trabajo que hace Cabo Drilling en Panamá.